Bien, nos encontramos aquí en el programa de Lightroom y tenemos aquí una serie de 247 fotografías que hicimos durante la noche. En el video anterior, inmediatamente el video anterior a este, ya expliqué los parámetros y todo lo que necesitas saber para obtener esta serie de fotografías. En este video nos vamos a concentrar únicamente en el proceso para conseguir que estas estrellas tengan el efecto de Star Trail. Bien, lo que vamos a hacer es comenzar con esta foto, con la primera foto que tenemos aquí, y vamos a comenzar a darle un pequeño tratamiento de color para que podamos aplicárselo a todas las demás. Aquí lo que vemos es un extremo de mi casa, es una de las esquinas de la azotea de mi casa, que se ve así toda media sangrienta, pero es por el impermeabilizante que le aplicaron aquí. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces vamos a empezar con el revelado. Aquí hay algunos parámetros de la fotografía, pero insisto, eso ya lo explicamos en el video anterior, en la transmisión en vivo. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar generosamente la exposición. Vamos a reducir la temperatura. No necesitamos ser demasiado precisos en los colores. Vamos a utilizar colores sencillamente que se vean bien, que nos funcionen. Entonces aplicamos exposición, aplicamos temperatura de color. Nos vamos a este módulo de aquí abajo. Aplicamos más o menos, no sé, un 15 aquí en el primario azul. Y en el verde a lo mejor un 10. Posteriormente, debido a que, como te darás cuenta, aquí en los parámetros utilizamos un ISO elevado, vamos a deshacernos del ruido. Vamos a seleccionar una de las estrellas que están por aquí y todo este ruido que se ve por aquí vamos a eliminarlo desde Lightroom. Para eso nos vamos aquí a reducción de ruido y vamos a aplicarle más o menos un 30 a la hora de reducir el ruido. Después, para no perder nitidez, aunque está bastante nítida la fotografía y aquí el enfoque, lo que vamos a hacer es, vamos a subir el enfoque. Yo creo que nada más le voy a aplicar un poco más, unos 10 puntos más de enfoque, le vamos a poner un 35. Y aquí en el área donde dice máscara, vamos a presionar Alt, y mientras estamos presionando Alt y damos clic aquí a este ajuste, nos va a mostrar en qué lugar de la fotografía se está aplicando el efecto. En este caso es en toda la fotografía. Conforme lo comenzamos a llevar hacia la derecha, se comienza a deshacer la máscara y nos empieza a mostrar en dónde está aplicando el efecto. En este caso, como queremos únicamente el efecto de enfoque en las estrellas, lo vamos a mover más o menos por ahí, por el 90. Y ahí está resaltado que solamente se lo está aplicando a las estrellas. Entonces soltamos. Y de esa manera podemos eliminar el ruido y mantener el enfoque en nuestro punto principal, que son las estrellitas estas que están aquí. Bien, ya tenemos, ya nos ocupamos del ruido, ya nos ocupamos del enfoque. Ahora vamos a ocuparnos, en este caso, en las curvas de tonos, pues no le vamos a hacer mucho caso realmente. Vamos a irnos a presencia y le vamos a subir un poquito, a lo mejor un 10 nada más. Donde dice blancos, lo vamos a subir generosamente. Queremos que el cielo sea bastante brillante. Vamos a dejarlo ahí en un 35. Y las altas luces las vamos a subir igual, a lo mejor un poquito, un 20. Los negros los podemos llevar hacia la izquierda, nada más para que el contraste entre el cielo y las estrellas sea el adecuado. Ahí está, un menos 35. Y eso es todo lo que yo voy a hacer con respecto al revelado. Lo importante de esto era deshacernos del ruido y mantener el enfoque, y ya te mostré cómo se hace. El resto de los colores es a gusto personal. Entonces, ya que hicimos el revelado en esta fotografía, teniéndola seleccionada, vamos a presionar Shift, nos vamos hasta el final y vamos a seleccionar todas. Ahí está. Tenemos presionado Shift, por eso se seleccionaron todas estas. Y ahora le vamos a dar clic aquí en sincronizar. Nos aparece esta ventana donde nos dice qué ajustes les va a pegar tomándolos de la primera foto, qué ajustes le va a pegar al resto de las fotos. Entonces le damos en sincronizar
Y el revelado que hicimos en la primera fotografía es el revelado exactamente igual al que le va a hacer al resto de las fotografías. Ok, este es únicamente el tratamiento de color. Aquí al final, si te das cuenta, yo dejé una sin seleccionar porque lo que me interesó del revelado al final era esta parte de casa, esta parte de estructura. No me concentré en el cielo, sino en esta parte. Vamos a hacerlo así porque esta es la fotografía que vamos a mostrar con referencia a las estructuras. Ahorita cuando trabajemos en Photoshop, te vas a dar cuenta por qué esta la revelé por separado. Pero bueno, ya que hicimos la sincronización, si te das cuenta, aquí abajo ya todas se van coloreando, van agarrando el mismo tonito de azul. Insisto, no me estoy concentrando mucho en hacer un revelado demasiado preciso porque finalmente únicamente es cielo y estrellas. Entonces, ahora sí voy a seleccionar las 247 fotografías que tengo aquí en esta serie y las voy a exportar, es decir, las voy a convertir a JPG. Les damos aquí en exportar. Yo le voy a decir que se vayan a la misma carpeta que está la original y que se coloquen en una subcarpeta que se va a llamar JPG. Para que tu computadora no se alente, sobre todo si no es pues de las más veloces, yo te recomiendo comenzar el ejercicio utilizando una resolución baja. En este caso yo tengo 200, te recomiendo empezar más o menos entre 100 y 150 de resolución y un tamaño aquí del borde largo en pulgadas, pues a lo mejor de 4 o de 5 pulgadas. En este caso pues tenemos el tiempo que nos da el poder pausar el video, entonces yo le voy a dar un tamaño de 6 pulgadas a un 200 de resolución. Y voy a exportar de este modo mis fotografías a JPG para posteriormente enseñarte la segunda parte del proceso en Photoshop. Muy bien, ya nos encontramos aquí en el programa Photoshop y vamos a proceder al siguiente paso del proceso. Entonces vamos a irnos aquí a Archivo, aquí abajo de Automatizar está en la secuencia de comandos. Y nos vamos aquí a donde dice cargar archivos en apilamiento. Le damos clic ahí. Nos sale esta ventana donde dice examinar. Le damos clic. Y vamos a buscar la carpeta en donde guardamos las fotografías. Es decir, a donde las mandamos después de trabajarlas en Lightroom. En este caso yo las tengo aquí en esta carpeta, como ya te había dicho. Y vamos a seleccionar absolutamente todas las fotografías, incluida la que trabajamos al final, que es esta un poquito más oscurita. Le damos clic en OK y nos la va a cargar aquí en esta cajita. Esta ventana también tiene esta opción que se va a hacer disponible en el momento que estén cargados los archivos, en donde dice nos pregunta que si deseamos intentar que las fotografías se alineen automáticamente. No la vamos a marcar y si está marcada la vamos a desmarcar, porque no queremos esto, ya que además de que va a ser el proceso más lento, realmente va a ser innecesario porque lo que estábamos usando era un tripié. Entonces aquí esta casilla la vamos a dejar así y aquí ya nos va a poner todas las fotografías que hicimos. Entonces ya que tenemos ahí todas las fotografías, le damos clic en OK y nos la va a abrir una encima de la otra. Aquí necesita ser paciente. Si las fotografías son de baja calidad, se va a tardar un ratito. Si las fotografías son de mediana calidad, pues se va a tardar un poquito más. Entonces vamos a ser pacientes y vamos a permitir que todas se abran de este lado. Ahí está. Entonces, como podemos darnos cuenta, el proceso sí es algo tardado y lo que hace es encimar todas las fotografías que tomamos y ponerlas una exactamente encima de la otra. Entonces, ya que tenemos todas nuestras fotografías aquí de este lado, en el área de capas, lo que vamos a hacer a continuación es muy sencillo. Vamos a seleccionar la que está hasta arriba, presionamos Shift, nos vamos aquí a la penúltima, dejamos esta sin seleccionar, entonces le damos Shift, seleccionamos todas estas y aquí en el modo de fusión
vamos a seleccionar el modo de aclarar. Le damos clic ahí y mágicamente vemos cómo aparece el efecto barrido de todas las estrellas que están en las imágenes. Le damos un tiempo para que procese y entonces va a aparecer. Ahí está. Como podemos darnos cuenta, ahora el cielo está con este efecto de estrellas que se han movido de un lado a otro, así, de colores y ligeramente en espiral. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esta última capa que tenemos aquí? Pues muy sencillo, la vamos a utilizar para que recuperemos nitidez en esta área de la estructura. Insisto, en este caso es esta esquina de la casa, pero en tu caso puede ser cualquier cosa, puede ser una roca, puede ser otra construcción, un árbol que ande por ahí. Y debido a que todas las capas están encimadas, pues puede que pierdas nitidez en esta área, pero sobre todo que no quede expuesta correctamente, como es este caso. Entonces vamos a utilizar esta capa que revelamos aparte para recuperar el punto de interés, ya que las estrellas aquí son meramente decorativas. Entonces lo que vamos a hacer es ocultarla tantito. Aquí le vamos a dar clic derecho y vamos a ponerle que las una todas las que son visibles. Acoplar todas las visibles, aquí está. Entonces ya las unió todas aquí de este lado y queremos deshacernos de esto para mantener el área que aún se encuentra nítida. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle a esta capa una máscara de capa de este modo. Posteriormente vamos a hacer una selección. Es muy sencillo hacer la selección en este caso porque la estructura tiene bordes completamente rectos. Pero ya dependerá de tu caso el área que fotografiaste y lo que quieras recuperar. Entonces ya hicimos esta selección, tomamos nuestro pincel con color negro y recuperamos el área con una exposición que a nosotros nos guste más, una que hayamos ajustado a nuestro gusto, como en este caso la capa de aquí abajo. Y es de este modo como conseguimos hacer el efecto de Star Trail en nuestras fotografías. Existe otro programa que es gratuito, que es este que está aquí, que se llama Star Stacks. Este programa fue creado específicamente para hacer este trabajo y hace exactamente lo mismo, pero con menos pasos. Mira, te voy a mostrar. Vamos a darle clic aquí y aquí ya tenemos las fotografías. Vamos a seleccionarlas todas. Le damos clic en abrir y nos las va a poner aquí de este lado. Y tiene exactamente las mismas opciones. En este caso, el modo de fusión es aclarar. Y tiene esta opción que es modo cometa, que les va a dar un efecto de estrellas fugaces. Entonces lo único que hacemos es abrirlas, ponerlas de este lado y presionar este botón donde dice comenzar procesado. Y la única ventaja que yo le veo a este programa pues es que te muestra la animación de cómo se está haciendo el efecto. No es difícil hacerlo en Photoshop y yo te recomiendo que mejor lo hagas en Photoshop, ya que este programa va a hacer el proceso muy rápido, lo va a hacer muy sencillo, pero si te das cuenta no nos está respetando y no nos está manteniendo absolutamente todas las estrellas. Pareciera que no fotografiamos tantas estrellas porque se está moviendo constantemente. Entonces si te das cuenta no está tan presente el efecto como en esta de aquí, donde se ven muchas líneas. Además de que a la hora que tú quieras guardar esta fotografía te la va a guardar con un tamaño y una resolución muy pequeña. E incluso si te das cuenta aquí ya acomodó la exposición de esta área. Entonces ya es a gusto personal. Este programa es gratuito, pero no ofrece resultados tan buenos como hacerlo aquí en Photoshop, donde nos da mayor control sobre las fotografías que estamos haciendo. Entonces ese es el único truco para lograr este efecto de fotografía. Pues bien, ¿qué te pareció este video? Espero que puedas ponerlo en práctica muy pronto. No olvides ver el video anterior a este, donde explico paso a paso cómo fue que hice las fotografías. Te explico todo lo que necesitas saber. La parte más fácil de este proceso es los parámetros de la cámara, el equipo que utilicé y este proceso que acabas de ver. En el video anterior te muestro
realmente lo complicado, que la parte más complicada que resulta de hacer estas fotografías. Pero bueno, si el video te gustó, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales de fotografía, y nos escuchamos la próxima.